Muy buen día, queridos amigos. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo en una nueva semana. Mucha información tenemos del sector agropecuario. Comenzamos rápidamente con estos títulos. Importante logro del proyecto Cuota Hilton de Acha. Acha ha cumplido en un 100% el cupo asignado a la Cuota Hilton para el periodo 2016-2017. Se han comercializado en el ciclo 20 toneladas de carne de novillo holando bajo el proyecto conjunto con la firma Uriel Loza y su exportadora Malefú Agropecuaria. Los cortes comercializados fueron el bife ancho, bife angosto, cuadril, lomo y nalgas en sus distintas variantes y calibres según los requerimientos del importador y fueron colocados en Holanda, Alemania y principalmente en Italia con cortes especiales. Avance de langostas a Córdoba. Funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba se reunieron con miembros de asociaciones de productores rurales. Cabe señalar la importancia del papel de los productores en la limitación del avance de la langosta, en el compromiso de los controles de sus campos, la denuncia ante la sospecha de la plaga y además la utilización de productos autorizados por el SENASA para la lucha ante el acridio. Se pidió cooperación a las entidades de productores en la difusión de las diferentes líneas de contacto para realizar la denuncia ante la presencia y sospecha de la langosta. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.290 pesos. Maíz, 2.420 pesos. Trigo, 2.810 pesos. Y sorgo, 2.000 pesos. En el mercado de Liniers, el último día viernes, se registraron los siguientes precios promedio. Ingresaron 12.469 cabezas. Para gordos se pagaron los novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 4 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 60 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 36 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 92 centavos. En tanto para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 20 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes 24 a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 26 centavos para la compra, 17 pesos con 66 centavos para la venta. Breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo segmento de La Mañana de Campo Directo, nos vamos al norte de la provincia de Córdoba. La Agencia de Extensión Rural de INTA Jesús María realizó un relevamiento de lotes afectados por la ola de frío polar que tuvimos la semana pasada, principalmente en cultivos de invierno, trigo y garbanzo. El informe del ingeniero Raúl Candela. Tenemos heladas que han rondado, dos heladas seguidas, fuertes, que han rondado entre los 7 y 8 grados bajo cero una y entre los 5 y 6 grados bajo cero la del día siguiente. Y el problema no es tanto el número final de la helada, sino la cantidad de horas de frío, que cuando el frío se asienta y permanece realmente causa abundantes daños. Cuando la humedad relativa es baja, el daño a los tejidos vivos es mayor. Entonces, bueno, se han dado esas condiciones y la verdad que ha impactado mucho. Estas dos últimas heladas afectaron fundamentalmente a los que han sido sembrados más tarde, al revés de lo que pasó hace 20 días. En general, todos los lotes de la zona centro-norte se han visto afectados.
obviamente en distintas proporciones. Hay tejido muerto que no se recupera y hay que ver la capacidad de rebrote de cada cultivo y depende de la fecha de siembra cómo va a responder. El impacto sí, ha sido muy grande. En el caso del trigo, por el estado fenológico en el que se encontraba, este fin de macollaje, principio en cañazón, el ápice se encuentra a un nivel en el que la helada por ahí no lo afecta tanto. Si bien hay mortandad de tejido verde, de vegetal, de hojas, el ápice por ahí no ha sido afectado, entonces tenemos esperanza de que el cultivo de trigo tenga una mejor respuesta. En cuanto a un cultivo de garbanzo, es un cultivo lento en sus primeras etapas y estos lotes sembrados más tarde, a los que más afectó esta seguidilla de heladas, tenemos que seguirlos para ver cómo es la capacidad de rebrote y de respuesta y cuántos se nos van a trazar esos lotes. No podríamos digamos, decir una estimación de pérdida, tenemos que seguirlos. El impacto ha sido muy grande. Esto va a tener un impacto, obviamente, atrasa lo que es el desarrollo del cultivo y cuando tenés un atraso en el desarrollo, depende, y más si ha sembrado muy tarde, las expectativas que distintos productores pueden tener, sin duda que se ven afectadas. Cultivos sembrados tarde con este impacto te reducen mucho la expectativa de rendimiento que puede tener. En cuanto a la sanidad de los cultivos, para que una enfermedad actúe y tenga, digamos, incidencia en un cultivo, uno tiene que tener el inóculo, tiene que tener un cultivo hospedante y tiene que tener las condiciones favorables. El hecho de que las heladas hayan cortado eso, sin duda que la helada, si bien daña los cultivos, también daña al ciclo de las enfermedades, ¿no? Los patógenos viven entre los, o se desarrollan o alcanzan a infectar más a los tejidos vivos entre los 15, 20, 25 grados de temperatura y nosotros hemos tenido temperaturas realmente bajas que les han cortado el ciclo de las enfermedades. Yo no me preocuparía hoy por hoy tanto por el tema de las enfermedades, sino por ver que se recupere el tejido vegetal. Hasta hace una semana la preocupación era ver si realmente y si realmente había focos, ¿no? Porque es una enfermedad que se la suele confundir en cuanto a síntomas con otras enfermedades y por ahí se nos había generado una psicosis de decir, bueno, tuvimos a humedad relativa del 100% durante varios días, tuvimos la temperatura apropiada para que esta y otras enfermedades, no solamente la rabia, no nos tenemos que quedar solamente con la rabia. En el caso de los trigos, ya hay ataques tempranos de roya que también, y de mancha amarilla que también tuvo condiciones favorables. Tuvimos enfermedades de suelo que han afectado a muchos lotes también. Entonces no tenemos que generar un exceso de psicosis con el tema rabia. Estas condiciones, las condiciones aptas se han cortado. Tenemos una semana muy cargada de eventos en el sector agropecuario. Presentamos a continuación la agenda de Campo Directo. Organizados por el Centro de Información de Actividades Porcinas, en los próximos días dará inicio el curso Control de Gestión en Actividades Porcinas. Esto es con modalidad virtual. El objetivo del mismo es capacitar en el manejo del sistema de seguimiento de actividades porcinas para el control de gestión de procesos reproductivos, productivos comerciales y económicos de sistemas reales de producción. Ética, desarrollo personal, responsabilidad social y profesional es el título de un nuevo curso de posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El curso se dictará los jueves y viernes desde el 27 de julio hasta el 18 de agosto de 17 a 21 horas con una carga total de 60 horas. Y en los minutos finales de la mañana de Campo Directo queremos recordarles a todos ustedes que hoy a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados y esta semana estaremos participando de una nueva edición de la Sociedad Rural en Palermo, Buenos Aires. Muchísimas gracias, nos reencontramos con todos ustedes mañana.
bien temprano, 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.